Hola, molt bona tarda a tots i benvinguts al workshop on presentarem la convocatòria 2020 del programa Activa Indústria 4.0, que és un programa compartit entre el Ministeri i la Generalitat de Catalunya a través de la Fundació BBI. Molt bé, doncs, abans de res, donar-vos a tots la benvinguda en aquesta sessió, que confiem doncs, sigui una sessió profitosa per a vosaltres, que conegueu de primera mà el programa, les característiques del mateix i podem resoldre qualsevol dubte que tingueu al final de la sessió. Vaig intentar compartir la pantalla per mostrar-vos també explicar-vos l'agenda del mateix, del programa i presentar-vos també la resta de ponents que formaran part del panell. Avui contenen representants del Ministeri, Fernando Carabias, que és el responsable de Servicio de la Industria Conectada 4.0 de la Dirección General de la Industria y de la PYME del Ministerio Mincotur. También contamos con Juana González, que es la responsable de programa de Industria 4.0 de la Fundación IOI. Y también contamos con Marta Albertí Ibáz, que es consultora de innovación a la consultora IDOM, que es una de las consultoras, entidades consultoras que han participado en programas anteriores de la Activa, Indústria 4.0, y por lo tanto podrá explicar su experiencia como entidad consultora que ha prestado servicios a empresas industriales, especialmente pymes, y también los beneficios que eso ha representado para ellos. Molt bé, doncs en aquest sentit, abans de donar pas als ponents, vull emmarcar aquest programa o aquest servei dins del programa Proacció 4.0 que disposem aquí en acció, que és el programa d'ajuts i serveis dirigit a les pimes i que actua com a finestra única del conjunt de serveis que dirigim a les pimes per ajudar-les i acompanyar-les en aquest procés de transformació digital. Abans de res, d'entrar en detall, veurem un mini vídeo que explica i emmarca una mica aquest programa. Això no és només innovació, internacionalització o trobar finançament. És molt més. Això no és només màrqueting, branding o cap tipus de restyling. És molt més. Això no és només un repte, una filosofia o un nou mantra per aconseguir l'èxit. És molt més. Això no és només una tecnologia, una tendència o una nova oportunitat. 4.0. Això és senzillament el que està passant. És com la vida. Tan profund, inevitable i real com una nova vida. 4.0. 4.0 no és el que farem demà. 4.0 és el que ja som avui. Com? 4.0 en cada procés, en cada idea, en cada solució, en cada indústria. Per què? 4.0 és vida, és evolució, és transformar-se o desaparèixer. Quan? 4.0, avui, ara. On? 4.0, aquí, allí, a tot arreu. Ho deixaràs passar? Proacció 4.0. Molt bé, doncs, com heu vist, tot el tema de la transformació digital de les empreses està de moda. És un gran repte per moltes empreses industrials que han d'abordar doncs, aquest repte que ara mateix doncs, el mercat li està demanant i que, sens dubte, doncs, és un factor de competitivitat per moltes empreses. I el programa Proacció realment pretén ajuntar el conjunt de serveis, instruments i eines que des de l'administració catalana i també en col·laboració amb altres entitats, com el cas del Ministeri o la Fundació EOI, tenim també a la seva disposició per ajudar-la i acompanyar-la en aquest procés de transformació digital. En concret, la convocatòria que presentem avui, que correspon a la convocatòria d'aquest any, 2020, és fruit d'una col·laboració que ja portem 3 anys amb el Ministeri treballant en la Fundació EOI per ajudar a empreses industrials a elaborar diagnosis 4.0, és a dir,
elaborar plans de transformació digital que ens ajudin a identificar quines són les oportunitats d'introduir aquest tipus de tecnologies amb els seus processos a nivell d'organització, a nivell de producte o serveis, i que acabin amb un pla de transformació digital a executar els propers mesos. En la convocatòria 2020, que presentem avui, tenim el pressupost que ja que s'ha dotat, que és un pressupost que bastant substancial des del punt de vista d'empreses que volem intentar doncs, cobrir. Estem parlant d'un màxim de 30 empreses en aquest moment, però comparat amb altres convocatòries és una xifra que s'ha crescut bastant i sobretot l'objectiu és facilitar que aquestes empreses industrials donin el pas i facin aquest tipus de reflexió estratègica per prioritzar i identificar aquest full de ruta de transformació digital. És per això que la Fundació també OI, a través del Ministeri, el que fa és incrementar substancialment l'aportació econòmica d'aquest servei, amb el qual el que ha fet és reduir realment l'esforç econòmic que fa l'empresa industrial. En aquest cas, en la convocatòria 2020, el cost que representaria per l'empresa representa un 6%, pràcticament. I el 37% restant està subvencionat per Acció. Bé, aquí en pantalla podreu veure el conjunt de serveis que, associats al programa Proacció i que la combinació dels mateixos és el que pretenem posar a la disposició de les empreses en el marc d'aquesta convocatòria 2020 de l'Active Industry 4.0. Molt bé, doncs a partir d'ara, en aquest moment de la jornada, el que vull fer és dar pas a Fernando Carabias, que és el responsable de servicio de Industria Conectada de la Dirección General de la Industria de la PYME, Mencotur, que explicarà, pues, marcarà la convocatòria i explicarà sobretot pues, lo que són les característiques del programa, de la convocatòria i entrar en detall ja en les condicions d'execució d'aquest programa i d'aquesta convocatòria. Fernando, un placer y adelante. Te paso la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Creo que ya me oís, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Carlas, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar para la presentación del lanzamiento de la nueva convocatoria del programa Activa Industria 4.0, que, como bien ha señalado Carlas, y a grandes rasgos ya ha ido adelantando los objetivos de este programa, tiene como un objetivo principal que es esa elaboración de un plan de transformación para poder que las empresas puedan acometer ese paso hacia la denominada Industria 4.0. Como ya he adelantado, bueno, yo soy Fernando Carabias, pertenezco al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y soy el responsable de los temas de Industria Conectada 4.0 desde el Ministerio. También ha comentado que nos acompaña Juana González, de la Escuela de Organización Industrial, quien, en caso de que haya algún tipo de pregunta que queráis dirigir hacia la Escuela de Organización Industrial, pues estará para darnos un poco de soporte en aquellas cuestiones que puedan ser de interés. Si bien el webinar va a versar en torno a este programa Activa Industria 4.0, me gustaría empezar enmarcando el porqué de este programa, cómo está encuadrado en las políticas que se impulsan desde el Ministerio en el ámbito de la transformación digital de industria y de PYME, y contaros brevemente algunos otros programas que están a disposición de todas las empresas y que creo que creemos desde el Ministerio que pueden ser de vuestro interés. Y bueno, os dejaré las referencias de los mismos y si queréis ampliar información, pues también al final os comentaré cómo. Todos estos programas están enmarcados dentro de la que se denomina la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0, una estrategia que tiene como principales líneas de actuación, las cuatro que veis en pantalla, y cuyo objetivo general es impulsar la transformación digital de la industria nacional. A lo largo de cada una de estas líneas de actuación se han ido desarrollando unas áreas estratégicas
que como veis pasan desde el inicio de lo que podría ser cualquier tipo de política, que es la concienciación y la formación, en este caso en materia de industria 4.0 y transformación digital, hasta la elaboración de los programas y la ejecución de los mismos, pasando por la creación de entornos y plataformas que permitan a las empresas pues, acceder a estos programas, incluso hacer cualquier tipo de desarrollo colaborativo. Como bien he dicho, a lo largo de estas líneas de actuación se van desarrollando todos los programas que se impulsan desde el Ministerio en el ámbito de esta iniciativa de Industria Conectada 4.0. Y si bien lo voy a comentar al final de la presentación, una de las patas más importantes, como he dicho al principio, es esta concienciación y formación. Creemos clave que antes de llegar a acometer o antes de ponerse a llevar a cabo algún tipo de actuación en materia de Industria 4.0, es muy importante conocer qué es esto de la Industria Conectada 4.0, qué tipo de programas existen, qué tecnologías son las que se denominan tecnologías habilitadoras, y por ello está a vuestra disposición en distintas iniciativas para, dar ese primer paso en ese conocimiento para posteriormente poder seguir cada empresa, según sus necesidades, su tamaño y sus objetivos, irse encauzando hacia los distintos programas que están a vuestra disposición. En el caso de hoy, el programa Activa Industria 4.0 se engloba o queda encuadrado dentro de la denominada marca Activa, de la cual os contaré posteriormente alguno de sus programas un poco más en detalle, porque van a salir las convocatorias también dentro de poco tiempo y creemos que son muy importantes en los tiempos que vivimos, como es el programa de Activa Ciberseguridad, que comentaré posteriormente. Antes de contar y de entrar en detalle en este programa Activa Industria 4.0, me gustaría dar a conocer a quien todavía no conozca una herramienta puesta a disposición de todas las empresas, una herramienta online que se llama ADA, la herramienta Autodiagnóstico Digital Avanzada, una herramienta diseñada para que permita a las empresas, a través de un itinerario de cuestiones, obtener su grado de madurez digital. Es decir, a través de contestar un cuestionario, la herramienta lo que hace es ponderar estos resultados y presentar un informe de resultados en el que te ofrece tanto el índice de madurez digital como la comparación de la empresa dentro del propio sector y dentro de la misma región. Con esta herramienta y a futuro pues, se va a permitir elaborar un barómetro que nos permita ver la evolución de esta transformación digital a lo largo de los últimos años en la industria. ¿Por qué cuento ADA? Primero, porque es el primer eslabón dentro de este proceso de transformación digital. Creemos clave el primer autodiagnóstico para que las empresas sepan cuál es su nivel de inicio, cuál es su punto de inicio, y sobre todo porque es un requisito el haberlo cumplimentado para acceder a la mayoría de los programas que desde el Ministerio y desde la EOI se ponen a disposición de las empresas. Brevemente, para que veáis que se trata de una herramienta sencilla y de fácil acceso, en la web que aparece en vuestras pantallas, se puede acceder al registro y un acceso que se lleva a cabo de manera personalizada, tras el cual se recibe en el correo electrónico un link para comenzar la encuesta. Esta encuesta, como he dicho anteriormente, está formada por una serie de preguntas, 68 para ser exactos, a través de las cuales el usuario irá respondiendo con un valor entre 0 y 10 para poder obtener ese índice de madurez digital. Se han establecido una serie de niveles de madurez digital, 6 niveles, en los cuales se encuadra cada una de las empresas o se encuadrará en función de los resultados y de que haya ido incorporando a la misma. Este análisis se hace a lo largo de 5 dimensiones organizacionales, que creemos que son las 5 dimensiones básicas de todas las empresas y que no queda únicamente encuadrado en lo que serían los procesos o las infraestructuras, que es lo que se nos vendría lo primero a la cabeza a la hora de aplicar cualquier solución de Industria 4.0, sino que también hace un análisis de la estrategia de mercado, de la organización y de las personas y de los productos y servicios que la empresa ofrece a terceros, incluso a proveedores. Como he dicho, el resultado de esta herramienta es un informe de autodiagnóstico que a través de una serie de análisis de benchmarking posiciona a la empresa en su sector y en su ámbito de regional y de actuación para conocer y que cada uno sepamos cómo estamos con respecto al resto y especialmente con respecto a nuestros competidores y saber cuál sería el culmen y a dónde habría que llegar en este proceso de transformación digital.
Simplemente por poner así un contexto de actualmente de las empresas que están registradas a nivel nacional en esta herramienta, pues podéis ver un resultado que puede resultar de, dentro de lo que cabe bastante lógico, que la mayoría de las empresas se sitúan en un punto intermedio, en este nivel de madurez, en esos puntos entre competente y dinámico, y que a nivel de Cataluña pues es muy parejo al nivel registrado a nivel nacional. En los últimos años se ha ido viendo cómo las empresas han ido trasladando de ese punto consciente y competente hacia la parte dinámica y, por supuesto, el objetivo a través de los programas que ofrecemos es impulsar a que la mayoría de las empresas se empiecen a convertir en referentes y líderes de cada uno de sus sectores como empresas digitales. Dicho esto, entramos en materia y en lo que sería el propio programa Activa Industria 4.0, que como ya ha adelantado Carlas antes, es un programa de asesoramiento especializado y personalizado que realizan una serie de consultoras acreditadas por la Escuela de Organización Industrial y por el Ministerio y con una amplia experiencia en la implantación de proyectos de transformación digital. Este programa se realiza a través de una metodología que hemos desarrollado desde la Secretaría General de Industria y de la PYME, y que va a permitir, a través de una fase de análisis y diagnóstico de situación, elaborar un plan de transformación para cada una de las empresas participantes, identificando aquellas soluciones y aquellos habilitadores digitales que puedan establecerse dentro de una hoja de ruta para la consecución de la transformación digital. En cuanto a las características más importantes de este programa, como ya se ha adelantado, se trata de un programa, pues digamos, a tres bandas. Por un lado, las comunidades autónomas, la Secretaría General de Industria y de la PYME y cada una de las empresas que forman parte del mismo. Es por ello que es un programa cofinanciado, anteriormente, hasta este año, cofinanciado a tercios por cada una de las partes que estaban involucradas, pero dada la situación, la especial situación que hemos vivido este año con la pandemia, pues desde el Ministerio hemos decidido aumentar nuestra aportación y reducir por ello la aportación de las empresas hasta los 605 euros desde los casi 3.500 que se hacía en otras convocatorias. De esta manera, pues creemos que es una buena forma de ayudar a las empresas en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo y sobre todo de animarlas a formar parte de este programa y de que despierte la curiosidad por acometer estos procesos de transformación digital. Uno de los aspectos también de este programa es que la empresa que resulte finalmente beneficiaria tras acudir a la convocatoria de su comunidad autónoma elegirá a una de las 20 consultoras que están homologadas para recibir este asesoramiento. Importante también que la empresa tenga una actividad evidentemente industrial, es decir, que pertenezca a las divisiones de la 10 a la 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Empresariales 2009. ¿Algún requisito que se le pide a las empresas para participar? Pues además de ser una empresa que desarrolla actividades industriales, como ya he comentado anteriormente, es importante y requisito necesario presentar el autodiagnóstico que se obtiene a través de ADA, con su correspondiente informe y hallarse al corriente del cumplimiento de obligaciones tanto tributarias como de la seguridad social. Este programa, pues sin querer entrar en mucho detalle, porque a lo mejor posteriormente nos comentan un poquito a través de los casos de éxito de otros años desde IDOM, está formado por un mínimo de 3 visitas y de 50 horas de asesoramiento individualizado, a través del cual se van a pasar por 4 etapas. 4 etapas que parten de un análisis preliminar en el que la consultora hace un primer estudio de la empresa para ver cuál es su situación de inicio, pasa a un diagnóstico de la situación real con análisis tanto internos como externos de la organización, haciendo un balance y una formulación estratégica de la misma y basándose, como no podría ser de otra forma, en la herramienta de autodiagnóstico digital avanzada para posteriormente poder elaborar un plan de transformación. Un plan de transformación que no solo definirá qué actuaciones se pueden llevar a cabo, sino que las cuantificará y priorizará en función de las oportunidades identificadas en los análisis de DAFO que se hayan ido realizando a través del programa. Por último, pues existe una fase de asesoramiento y de seguimiento de este plan en el que se permite pues, elaborar distintos cronogramas y poderle ofrecer información a las empresas de qué proveedores tecnológicos existen,
qué fuentes de financiación o qué programas se ofrecen tanto desde el Ministerio como desde las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, y dar una serie de apoyo y cooperación a nivel técnico para que las empresas puedan acometer este plan de transformación y las actividades que están encuadradas en el mismo. Por último, y uno de los puntos que también nos parece crucial y muy importante en este programa, es el acompañamiento del mismo con una serie de talleres demostrativos sobre tecnologías habilitadoras. Estos talleres demostrativos se encuadrarían en el punto de la definición del plan, en ese momento cronológico del desarrollo del programa, ya que nos parece clave que las empresas pues conozcáis de primera mano ya no solo casos de éxito y casos de uso, sino qué son esas tecnologías que muchas veces pues se escucha que existen, pero que no se les pone la imagen correspondiente a qué beneficios tienen realmente, qué me supone para la organización implementarlas y sobre todo qué objetivos o qué puedo conseguir implantando esas tecnologías en mis procesos o en mi organización. Para enmarcar en la convocatoria que ya está abierta para este año 2020, cuya ejecución tendrá lugar a lo largo de 2021, se ofrecen 370 asesoramientos a nivel nacional, y esta diapositiva pues quiero simplemente remarcar para que veáis la evolución que va teniendo el programa y el gran interés que se está poniendo en este último año con el aumento del número de asesoramientos que se están ofreciendo. En particular en Cataluña va a haber 30 asesoramientos y las inscripciones estarán disponibles y abiertas en la página web de la Escuela de Organización Industrial hasta el 12 de enero. Como veis, el número de empresas beneficiarias de otros años pues, ha sido más bajo del número de asesoramientos que se ofrecen este año. Por tanto, os animamos aquí a que participéis, sobre todo consultéis y os informéis sobre este programa que creemos que es de gran importancia para todas las empresas. Antes de seguir, no sé si Carlas quieres comentar o complementar un poquito las características propias de la comunidad y de la convocatoria que se lanza ya. Bueno, gracias Fernando. Por mi parte, básicamente añadir que este esfuerzo conjunto que realizamos en esta convocatoria realmente lo que persigue es acompañar la realización de este tipo de planes de transformación digital con ayudas a la implantación. Por lo tanto, ahora a continuación haré un detalle también de aquellos programas de apoyo a la consecución de ese tipo de objetivos para que se implanten este plan o para facilitar la implantación de ese tipo de planes de transformación digital en la empresa. Lo que voy a hacer, si permitís, es continuar con la presentación donde habíamos quedado. Sí. Y como comentabas, Fernando, realmente el objetivo de este tipo de programas es acompañar a la empresa y, por lo tanto, estas horas de consultoría que se ofrecen a través de la Activa Industria 4.0, realmente lo que pretende es concienciar a la empresa a nivel individual de los beneficios que este tipo de tecnologías le pueden aportar, pero sobre todo con un plan individualizado a su realidad y al plan estratégico de futuro de la empresa. En ese sentido, una de las cosas que ofrecemos también, complementando también lo que ofrece la Fundación EOI, es la formación en Industria 4.0. ¿Qué voy a comentar? En aquest sentit, lo que voy a comentar es que nosaltres fem sistemàticament un curs d'Indústria 4.0 a nivell de Catalunya que complementem amb altres ofertes i serveis que hi ha en l'àmbit de l'Indústria 4.0 perquè aquests plans de transformació digital d'alguna manera es vegin complementats o amb formació sobre aquestes tecnologies. Llavors, en el sentit de l'oferta de formació, ara mateix s'obrirà aquesta propera edició, es publicarà aquesta propera edició que es llançarà el dia 2 de febrer a nivell de Catalunya. És un curs que fem
en col·laboració amb el clúster SmartTech i la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya. I és un curs que té 13 sessions presencials, és online, on formem doncs, a empreses participants amb aquesta diagnosi, que vulguin participar i formar els seus equips que formaran part del pla d'execució amb aquestes tecnologies. Però, a més, ho combinem també amb altres actuacions que Fernando ha comentat avui, per exemple, justo antes de mi intervenció, con la oferta formativa que tiene la Fundació EOI. Este año 2020, a principios de año, la Fundació EOI lanzó un curso de inmersión digital para directivos de pymes, donde se hizo una inmersión global sobre qué es la Industria 4.0, beneficios que puede aportar elaborar planes de transformación digital para las pymes. Y participaron un conjunto de 28 directivos de pymes de Cataluña. Esta oferta formativa que ofrece ahora mismo la Fundación EOI se mantiene desde el punto de vista de otros cursos que está realizando. Entiendo que incluso para el 2021 habrán nuevas ofertas y servicios, pero se pueden complementar perfectamente con este curso que estamos ofreciendo, que tiene un carácter quizás más técnico e intenta profundizar un poco más ya en cuanto a la implantación de este tipo de tecnologías. ¿Qué más podemos oferir? Pues complementando también lo que había comentado Fernando sobre estos talleres demostrativos de tecnologías habilitadoras. Normalmente, durante la ejecución de estas diagnosis que se hacen en el marco del programa Active Industria 4.0, lo que hacemos en colaboración con la Fundación EOI es organizar de manera conjunta estos talleres demostrativos, que vienen a ser una actividad que ya realizamos habitualmente desde Acció, donde mostramos a través de esos marketplaces de soluciones Industria 4.0, mostramos las capacidades disponibles en Cataluña en el ámbito de Industria 4.0. Es decir, ingenierías, proveedores, consultores, integradores que ofrecen soluciones realmente interesantes para la industria en el ámbito de la transformación digital, y que, por suerte, hay un ecosistema bastante amplio y especializado en este ámbito a nivel de Cataluña. Y lo que hacemos dentro del programa Active Industria 4.0 es identificar las necesidades individuales que están saliendo de las 30 empresas que están participando en el programa para que de manera agregada podamos identificar aquellos proveedores, aquellas capacidades que se están identificando como prioritarias para estas 30 empresas, y lo que hacemos es organizar pues, un taller demostrativo de este tipo de capacidades y un brokerage, un matchmaking para que exista este tipo de conexión y entre la oferta y la demanda, y ayudamos a identificar a empresas industriales que están participando en este tipo de programas, pues aquellas soluciones que más encajarían con las necesidades identificadas en el plan de transformación digital a través de la Active Industria 4.0. En ese sentido, comentar también que el próximo, aquí tenéis varios ejemplos de algunos workshops de este tipo que hemos realizado, pero el próximo se va a realizar hacia febrero o marzo de este año, y lo que veremos en el ámbito de la Active Industry 4.0, supongo que será un poquito más adelante, entendiendo que la ejecución de este tipo de consultorías se iniciará en marzo hasta julio. Pues seguramente pues para abril o mayo será el momento ideal donde ya tendremos identificadas estas soluciones o esta primera lista de prioridades detectadas en las empresas participantes, y por tanto podremos identificar aquellos proveedores que se ajusten más a este tipo de requisitos o necesidades. Y luego lo complementamos con ayudas directas a empresas que participen, en este caso son para pymes, los beneficiarios, a través de los cupones de competitividad empresarial.
donde hay unos cupones específicos para la implantación de las actuaciones que ha detectado esta pyme industrial en el ámbito de la industria 4.0. La ayuda, subvención de fondo perdido que se da, es un máximo de 20.000 euros para la contratación de este tipo de proveedores de soluciones de industria 4.0, de ingenierías, ya sean pues, integradores o consultoras específicas especializadas en este ámbito. Esta convocatoria de cupones Industria 4.0 se va a publicar en marzo del 2021, estará abierta hasta que se agoten los fondos, pero para que veáis un poco los números que hemos ejecutado en este ámbito del programa de ayudas durante este último año, desde noviembre del año pasado hasta prácticamente pues, un par de semanas, hemos publicado en un año dos convocatorias donde se han presentado 670 solicitudes de pymes y donde la mitad prácticamente eran proyectos de implantación. Había empresas que no habían realizado esta diagnosis y, por tanto, intentamos también a través de los cupones dar respuesta a la necesidad de realizar planes de transformación digital similares al programa Activo Industria 4.0 mientras no exista este programa o esta convocatoria abierta. En el caso de esta convocatoria de 2020 del Activo Industria 4.0, se ha publicado ya una vez cerrada la convocatoria de cupones y, por lo tanto, nuestra voluntad es ir concadenando programas para hacer que la pyme o la empresa en general siempre tenga una oferta de servicios permanente a su disposición para no pararse en el ámbito de la transformación digital. Y a nivel de ayudas, pues hemos lanzado en un año casi 7 millones de euros asociados a esta convocatoria que nos van a permitir, y hablo un poco en presente porque todavía la segunda convocatoria no se ha cerrado del todo, faltan los últimos expedientes que se cerrarán estas últimas semanas, pero seguramente estaremos hablando de más de 500 proyectos de pymes que estarán en ejecución. Por lo tanto, estas 30 empresas que puedan participar en esta convocatoria Activa Industria 4.0 podrá tener también a su alcance este programa de ayudas a la implantación de este tipo de soluciones en la tercera convocatoria que se abrirá a partir de marzo y que normalmente pues hay un periodo amplio y, para presentar esas solicitudes hasta que se agote el presupuesto, que este año incluso hemos tenido la oportunidad también de incrementarlo sustancialmente de 2 millones inicialmente que se publicó hasta casi 7 millones, porque en la voluntad de la Generalitat y en especial de Acció es apoyar al máximo a las empresas que están en este plan de transformación digital, suministrando el máximo de ayudas y de presupuesto que podamos dotar ese tipo de convocatorias. Por lo tanto, simplemente animaros desde nuestra posición a que os presentéis esta convocatoria, que es una convocatoria de concurrencia competitiva, y que ejecutáis este tipo de diagnosis que os va a permitir realmente implantar actuaciones y, por tanto, mejorar la competitividad de vuestras empresas. Y que ahí estaremos también nosotros para complementar este tipo de actuaciones con ayudas para que podáis hacer realidad la implantación de este tipo de soluciones. Muy bien, aquí os dejamos datos de contacto, pero voy a pasar a Fernando por si quieres también añadir algo más respecto de la convocatoria, que entiendo es una convocatoria que es concurrencia competitiva, se abrirá, está abierta ahora y se cerrará el día 12 de enero y las solicitudes se presentan a través de la página web de la Fundación EOI. Eso es. Como bien comentas, el 12 de enero finaliza el plazo de recepción de candidaturas. A lo largo de ese mes de enero y febrero se resolverá para asignar quiénes son las empresas beneficiarias a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, como bien comentas. Si no os importa, para terminar, me gustaría comentar un último programa que también se va a lanzar a finales de este año, y que dado el momento actual en el que estamos, en el que la mayoría de la gente pues, ha empezado a hacer cosas que no se hacían antes, como era el teletrabajo,
se ha puesto en evidencia que uno de los pilares más débiles de la mayoría de organizaciones era la materia o eran los temas de ciberseguridad. Y es por ello que este año se consolida un programa que esperamos, como digo, lanzar a lo largo de este mes. Un programa que el año pasado tuvo su primera edición a modo de piloto, que es el Activa Ciberseguridad, que nos parece, pues eso, de gran importancia, ya que hay muchos ataques invisibles de los que la mayoría de empresas, en especial las pymes, no son conscientes, son vulnerables y permite pues, que roben todo tipo de datos, saboteen los sistemas y es un problema al que se están enfrentando cada vez más empresas. Por ello diseñamos este programa que se Activa Ciberseguridad, que va en línea al programa que acabamos de comentar, de Activa Industria 4.0. También consiste en una consultoría y en una auditoría de calidad en materia de ciberseguridad a través de consultoras especializadas, pero enfocado única y exclusivamente en ciberseguridad con el objetivo de proteger los sistemas y de la información corporativos. Como digo, es un programa muy similar que parte de un acto diagnóstico inicial, un diagnóstico de auditoría de ciberseguridad del estado del arte en el momento que se analizan las empresas, una fase de implantación de soluciones y un seguimiento durante el mismo programa de las soluciones aplicadas, además de elaborar un plan de mejora y evaluación continua de las medidas acotadas. Por último, también se complementa, al igual que Activa, con una serie de talleres de tecnologías habilitadoras, se complementa con formación y actuaciones de sensibilización para pymes que realiza el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE. Solo para mostrar gráficamente la importancia que tiene este programa, el año pasado en el piloto las empresas que participaron están en unos niveles muy bajos de seguridad. Como podréis ver, por un lado, la mayoría de empresas, más del 90%, tienen una dependencia tecnológica alta, lo cual es muy lógico, y el 70% de las mismas habían sufrido ciberincidentes en los últimos 3 años. La mayoría de ellas no eran conscientes de haber sufrido estos ciberincidentes ni de las consecuencias que realmente pueden tener. Por ello, el objetivo del programa es pasar de ese punto nivel bajo que la mayoría de empresas suelen estar a llegar a un nivel alto, un adecuado nivel de madurez, con la implementación de un ciclo de mejora continua en todas las actuaciones de ciberseguridad. Y por último, aunque luego tendremos unos breves minutos para preguntas que puedan haberos surgido de estos programas o de lo que sea, comentaros que en la página web de la Estrategia Nacional, la Industria Conectada 40.gob.es, tenéis toda la información de estos programas y más, de todos los que tenemos, todos los que se engloban en la marca Activa, los programas de financiación y de consultorías y asesoramientos, además de diversas píldoras formativas, casos de éxito y para descargar las especificaciones UNE 060 y 061 que van en línea con este proceso de implantación, con la consecución y el conseguir por parte de las empresas industriales el sello de empresa digital o de industria digital. Además, si queréis, podéis suscribiros al boletín y newsletters en la propia web para poder estar al tanto de la convocatoria y de la publicación de las convocatorias de los distintos programas. Como os digo, el de ciberseguridad pues, se lanzará en las próximas semanas. Si queréis que no se pasen los plazos, pues podéis suscribiros y os mantendremos informados de todo ello. No somos pesados, no mandamos mucho spam, o sea, mandamos un boletín mensual y cuando se abren las convocatorias hacemos una comunicación para que todo el mundo sepa que están abiertas, la información sobre la convocatoria y cómo registrarse y la información que pueda ser de mayor utilidad para todos vosotros. Con esto, pues yo ya me emplazo al turno de preguntas y muchas gracias a todos de nuevo por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, yo creo que ha quedado muy claro un poco las condiciones y características del programa. Lo que sí que veo que ya hay algunas preguntas en marcha que vamos a responder al final. Pero antes de nada, lo que voy a hacer es dar paso a la siguiente ponencia de hoy. Contamos con Marta Alberti, que de la consultora IDOM, que como os he comentado anteriormente es una de las consultoras que participó en programas anteriores de la Activa Industria 4.0
y nos puede dar una visión práctica de esta experiencia vivida por, la, por ellos, como IDOM, y sobre todo explicar un poco qué beneficios desde su criterio observaron que las empresas que participan en este tipo de programas pues, les puede aportar realmente, realmente el, la realización de este tipo de reflexiones estratégicas en el ámbito de la industria 4.0. Marta, bona tarda. Molt bona tarda, Carles. I un plaer comptar amb tu avui. Passo la paraula perquè puguis explicar una mica la vostra experiència al respecte. Gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tu per convidar-nos a participar en aquesta sessió d'avui. Disculpeu. I bé, bàsicament el que us deia el Carles. Jo, a mi m'agradaria doncs, aprofitar aquesta estona que tinc per explicar-vos quina ha sigut la nostra experiència d'edicions anteriors i una mica què és el que considerem que les empreses que han participat han valorat més, perquè doncs, també aquelles que us estigueu plantejant de presentar-vos en el programa doncs, ho podeu tenir en compte. Per tant, doncs, explicaré bàsicament això, quina és l'experiència, els principals resultats obtinguts. Explicaré alguns exemples concrets de projectes que han sorgit de la convocatòria d'Indústria Connectada 4.0, el que més han valorat aquestes empreses que hi han participat i ja, per últim, quins són des del nostre punt de vista els factors claus d'èxit per a aquelles empreses que us estigueu plantejant un procés de transformació digital, independentment de que ho feu a través d'un programa com aquest o no. Val? Llavors, per començar, doncs, us comento, en les edicions 2017 i 2019 hem assessorat unes 16 empreses, totes d'elles doncs, indústries manufactureres, però ja veieu, de sectors molt diversos, des de l'automoció, material elèctric i de construcció, maquinària, també equipament per ramaderia, sectors químic i de l'aigua, mobles, calçat i moda. Per tant, veieu, són sectors molt, molt diferents, amb processos de fabricació molt diferents i també que formen part de cadenes de valor que s'organitzen de formes molt, molt diverses. I crec que aquí una de les coses més interessants de la metodologia que s'aplica en aquest programa és que d'alguna manera és prou oberta com perquè pugui donar resposta a les característiques i a les necessitats de tots aquests sectors, però d'altra banda prou exhaustiva perquè a tots ells els hi pugui aportar valor, no? Perquè planteja una metodologia d'anàlisi que realment cobreix tots els àmbits de l'empresa. Per tant, bé, qualsevol el sector manufacturer doncs, pot encaixar molt bé dins d'aquest programa. Pel que fa a la mida de les empreses, la nostra experiència s'ha centrat principalment en empreses petites i mitjanes, és a dir, des del rang de 10 a 250 treballadors. Pensem realment que és un rang prou ampli, no? I en el qual un programa com aquest funciona molt bé. Què passa en els extrems? No? Què passa per les empreses micro, les més petites de 10 treballadors o les empreses més grans? Bé, les més petites, els que formeu part d'aquestes empreses, ja sabeu com és el vostre dia a dia. No? A vegades és complicat aïllar-se o aconseguir un temps, no?, per dedicar-lo a aquestes coses. Però aquesta és l'única limitació, és a dir, si realment veieu la transformació digital com un aspecte estratègic per vosaltres, doncs no hi ha cap problema perquè una empresa petita doncs, també accedeixi a un programa d'aquest tipus, sent conscients d'això, no?, que cal fer doncs, un cert esforç per participar doncs, en aquestes tres sessions de consultoria amb la consultora, etc. I pel que fa a les empreses més grans, bé, d'una banda, es sol donar el cas doncs, que aquestes empreses ja estan més avançades en el procés de transformació digital o poden accedir a altres tipus de consultoria, però també m'agradaria comentar que en edicions anteriors del programa hi havia una limitació de temps molt forta per poder executar les sessions. No? I, per tant, les empreses que es presentaven i que participaven doncs, es havien de sotmetre a una dinàmica de reunions, de dedicació molt, molt estricta, i potser doncs, aquestes empreses grans no els hi encaixava massa bé amb el seu dia a dia. No? Aquesta limitació dia d'avui no hi és, no? Tenim molt més temps per executar el programa i per tant penso que en l'edició d'aquest any probablement comptarem també amb moltes més empreses grans interessades en participar. Pel que fa a la ubicació de les empreses amb les que hem treballat, doncs bé, ja veieu, és diversa, però principalment a Catalunya. No? Realment a Catalunya hi ha hagut moltes empreses amb les que hem tingut l'oportunitat de desenvolupar el pla de transformació digital. I sí, m'agradaria doncs, també comentar-vos alguns resultats. De fet, aquí les dades que ha presentat el Fernando estan també en aquesta línia. No? El nivell de maduresa digital, diguéssim, el punt de partida de les empreses que van participar en el programa i les que nosaltres vam assessorar, estava en promig en l'1,97, és a dir, estava entre el nivell 1, que és el de conscient, no? Que són aquestes empreses que
ja han identificat la importància de la transformació digital, potser estan fent algun projecte pilot en aquesta línia, però encara doncs, no recullen dades dels seus processos, no estan integrades, etc. O el nivell 2, que seria doncs, ja el de les empreses competents. No? Les competents són aquelles doncs, que ja han incorporat la indústria 4.0 a la seva estratègia, segurament han fet ja algunes inversions en tecnologia, ja tenen doncs, algun cert nivell d'integració de dades i, en general, doncs, en una escala de 5, com us deia, estaven doncs, entre l'1 i el 2. Per tant, crec que això també és important per a aquelles empreses que penseu jo potser estic encara, la meva empresa està molt verda en aquest procés de transformació digital, potser això no és per nosaltres, doncs que no tingueu aquesta por, no? Realment té sentit començar un projecte d'aquest tipus quan tens molt de camí per recórrer, no? Quan estàs encara en un nivell inicial i vols planificar bé totes aquelles accions que duràs a terme per fer amb èxit el procés de transformació digital. D'aquelles dimensions que ens comentava el Fernando, aquelles 5 dimensions del cercle, on hi ha hagut més, s'han identificat més iniciatives, més projectes, ha sigut en l'àmbit de productes i serveis, però i també en el de processos, però veureu que us podré comentar algun exemple en concret en totes les dimensions, perquè realment en totes elles doncs, s'han identificat projectes. Pel que fa a les tecnologies habilitadores, quines són les que de manera més habitual s'han plantejat en els projectes que han sorgit com a resultat d'aquest itinerari? Doncs bé, les més habituals han sigut l'internet de les coses, el data analytics, però també la intel·ligència artificial i les infraestructures digitals. I em sembla molt bona notícia saber doncs, que hi haurà aquesta línia específica per la ciberseguretat, perquè realment doncs, és diguéssim una condició sine qua non perquè tots aquests habilitadors digitals es puguin desenvolupar de forma completa. No? I bé, i per últim, els tallers demostratius que us comentava tant el Carles com el Fernando, bé, aquí em podeu veure a mi amb unes ulleres de la realitat augmentada, que no em vaig saber estar de provar-les. I bé, són molt interessants, què us he de dir. Jo crec que val molt la pena participar-hi, són molt inspiradors per veure casos reals de com algunes empreses han aplicat tecnologia en el seu dia a dia i us poden obrir els ulls de coses que podeu aplicar en el dia a dia de les vostres empreses. Ara sí, m'agradaria, per cada una d'aquestes 5 dimensions, que són les que conformen l'estructura de la metodologia, explicar-vos alguns exemples concrets d'iniciatives sorgides del procés de diagnòstic i de definició del pla de transformació digital. Començaré per la part d'estratègia de negoci i mercat. Doncs aquí hi ha hagut projectes tipus doncs, de definició de nous models de negoci de plataforma, també doncs, d'innovació de producte, per exemple, utilitzant alguna tecnologia en concret, com pot ser la fabricació additiva, que pot donar lloc a productes doncs, diferents, no? Amb característiques especials. Un altre exemple que s'ha donat bastant és el tema de la definició d'estratègies de servitització, és a dir, empreses que d'alguna manera incorporant una certa intel·ligència en els seus productes són capaços de definir serveis associats de valor afegit i concretament doncs, estic pensant en una empresa del sector dels béns d'equip que el que va fer precisament és això, no? Dotar la maquinària d'una certa intel·ligència, una activitat, de manera que des de la seva seu rebien informació de forma contínua de les màquines que tenien instal·lades i, per tant, amb aquesta informació doncs, podien fer seguiment de com estaven funcionant les màquines, de quan tenien fallades. També captar dades de funcionament en situació real de producció i aquestes dades són molt útils a l'hora de dissenyar noves maquinàries, no? O actualitzacions de la mateixa. Per tant, doncs, bé, serien exemples que encaixarien dins aquesta primera dimensió d'estratègia de negoci i mercat. En un segon àmbit tindríem els processos, que us deia abans, doncs és potser la línia en la que més iniciatives sorgeixen, no? En un procés d'aquest tipus. Doncs bé, aquí molts projectes dels que s'identifiquen estan relacionats amb la integració de dades, ja sigui internament amb els propis sistemes de gerència, però també integració amb proveïdors i clients, o el fet de consolidar totes les dades o tota la informació de l'empresa en una única plataforma. També, doncs, per exemple, l'utilització de la intel·ligència artificial per fer doncs, prediccions d'estoc o per fer programar les parades amb un enfoc de manteniment
preventiu, i a vegades poden sorgir projectes que aparentment no són tan vistosos com els d'incorporar intel·ligència artificial o incorporar robòtica col·laborativa, però que en canvi per alguna empresa doncs, poden ser molt interessants en un moment donat. No? I ara estic pensant doncs, en una empresa del sector tèxtil que es dedicava a tenyir fil i doncs, tenia l'empresa dimensionada o dissenyada per tenyir grans quantitats de fil. No? Què passa? Doncs ja des de fa uns anys aquestes grans quantitats de fil no es tenyeixen aquí, sinó que estan bastant deslocalitzades i aquí el que arriben són moltes comandes petites doncs, perquè l'empresa que ha d'utilitzar aquest fil s'ha doncs, quedat sense estoc o per fer mostraris, etc. No? Llavors el que estava buscant era precisament flexibilitzar els processos de producció a través de maquinària de menor volum i aquí doncs, es va identificar tecnologies alternatives, en aquest cas doncs, una màquina que en lloc de ser una caldera per col·locar les bobines de fil a dins i tenyir-les, doncs era una mena d'impressora, que el que feia era imprimir el color sobre el fil. No? Per tant, bueno, haver-hi projectes doncs, de naturalesa molt, molt diversa. Pel que fa a la part d'organització i persones, bé, jo crec que això és una preocupació que totes les empreses que es plantegen un procés de transformació digital té molt en ment. No? I és a dir, el meu personal serà capaç d'assumir aquest canvi, podrà adaptar-se a les noves tecnologies, doncs bé, en aquest cas també en gairebé totes les empreses sorgia algun tipus de projecte orientat o bé a definir nous perfils professionals, a definir plans de formació per les persones, pels treballadors actuals, a veure com es podien adaptar aquests perfils actuals a les noves tecnologies. Per tant, quasi totes les empreses tenen alguna iniciativa orientada en aquesta línia. Igualment passa amb les infraestructures. Majoritàriament, les empreses que han definit alguna estratègia d'incorporació de tecnologies han hagut de fer algun tipus d'adaptació de les seves infraestructures, de la incorporació d'algun tipus de sistema. Per exemple, doncs, els sistemes més MOM van ser uns doncs, dels que més van sorgir, però bé, pot ser doncs, a temes diversos. No? Pel que fa als productes i serveis, doncs, també han sorgit projectes relacionats amb el disseny i desenvolupament de nous productes intel·ligents o de serveis de valor afegit a partir de les dades que podien recollir aquests productes. Bé, ja veieu que hi ha molta diversitat de projectes i pensem que un dels temes que potser no va sortir tant en aquestes edicions anteriors i que cada vegada anirà guanyant més importància és totes les línies relacionades amb l'Smart Energy, no? Amb la reducció del consum energètic a través de la utilització doncs, de tecnologies que ens permetin fer un seguiment i fer aquesta optimització del consum. Per tant, bé, pot haver-hi projectes doncs, de caire molt, molt divers. I bé, què és el que més han valorat les empreses que han participat? Jo diria que una de les coses potser més importants és que malgrat que hi ha una metodologia comú i una sistemàtica que totes les empreses participants han de seguir, aquesta és prou flexible com perquè la feina que fem amb les empreses pugui adaptar a la seva realitat i al seu nivell de digitalització de partida. No? Per tant, una empresa que està en un nivell més baix traurà un resultat que serà diferent del que traurà una empresa que tingui com a punt de partida un nivell de digitalització més alt, però en qualsevol cas la metodologia és prou flexible perquè s'hi pugui adaptar. També un altre punt, jo diria, molt interessant és el fet que es fa una anàlisi molt, molt global, molt holística de l'empresa. És a dir, no ens fixem únicament en la tecnologia, en els habilitadors digitals, sinó també en aspectes més soft, però que també són molt importants. No? Doncs, aspectes organitzatius, d'estratègia, de formació, de cultura, de la innovació, etc. No? Per tant, aquesta visió global. També la visió externa experta. És evident que al final cada una de les empreses vosaltres sou els que millor coneixeu els vostres processos. Això és indubtable. No? Però a vegades aquesta visió externa i aquesta aportació de l'experiència creuada no? d'un consultor que ha vist molts sectors diferents, doncs també és interessant i sobretot la combinació dels dos coneixements, no? del vostre, sobre el vostre procés, i del d'aquest consultor expert que sense tenir tant coneixement sobre el procés, però sí que té una visió potser més global. No? I per últim, els tallers demostratius, que com us deia, doncs realment són interessants. I ja per últim, i no, per no allargar-me més, simplement comentar-vos. Des del nostre punt de vista, quan una empresa es planteja iniciar un procés de transformació digital, hi ha una sèrie de factors que són importants i que d'alguna manera garanteixen l'èxit d'aquest procés.
El primer, i és el primer perquè potser diríem que és el més important, és reconèixer la importància del canvi cultural que hi ha darrere d'un procés de transformació digital. És a dir, tot el que és la sensibilització, formar les persones que puguin dedicar temps a tot aquest procés i també comunicar els èxits que es van aconseguint és molt, molt important per aconseguir adeptes. No? Ja sabeu que tots els canvis, doncs, hi ha una certa resistència, no?, a dintre les organitzacions i, per tant, doncs, és important dedicar-li el temps a aquest canvi cultural. D'altra banda, també és important entendre la digitalització com un mitjà. Jo entenc que ara estem tots una mica bombardejats, no? Sentim a parlar molt de tecnologia, d'indústria 4.0, de moltes tecnologies diferents i totes ens poden semblar interessants a priori, però hem de tenir clar que al final la digitalització és només una eina per millorar els nostres processos. No es tracta d'incorporar tecnologia per incorporar tecnologia i que ens hem de fixar en aquells processos que són més crítics per nosaltres. És a dir, prioritzem en base als nostres KPIs quins són els processos que són més crítics i a partir d'aquí comencem a buscar quines són les tecnologies que ens podrien ajudar a millorar aquests processos. No al revés, eh? No partim de la tecnologia cap als processos, sinó els processos cap a la tecnologia. I també és important en aquests processos crítics buscar sponsors de la transformació, és a dir, buscar persones que estiguin molt directament implicades en aquests processos i que realment tinguin ganes d'ajudar a impulsar aquest procés de transformació. El quart punt fa referència a dedicar temps al diagnòstic i a la planificació. I en aquí, doncs, projectes com el que, o programes com el que estem plantejant en aquest webinar, jo crec que són molt interessants. No? Realment l'èxit d'una implementació exitosa rau en les primeres etapes, en totes aquestes etapes inicials de diagnòstic i de planificació. Si aquesta feina està ben feta i li dediquem el temps que cal, doncs el procés segurament serà exitós. I per últim ja, doncs, recolzar-se en l'ecosistema. Ens comentava abans en Carles, doncs, hi ha tota una sèrie de proveïdors de tecnologies a Catalunya, tenim centres tecnològics, hi ha moltes empreses que ens poden ajudar, tots els estudis que té publicats Acció, estudis tecnològics sobre les diferents tecnologies, també fan un mapeig molt exhaustiu de quins són els proveïdors per cada una de les tecnologies i jo us diria que hem de mirar tots d'aprofitar aquest ecosistema perquè realment doncs ens pot aportar molt de valor. I bé, bàsicament això és el que us volia comentar. Us deixo les meves dades de contacte i bé, estic oberta, doncs, si ara en el torn de preguntes sorgeix alguna pregunta, encantada de contestar-vos. Val? Muchas gracias, Marta. Muy interesante realmente la presentación porque realmente lo que has comentado enfatiza el objetivo de este programa, el Active Industry 4.0, que es hacer un punto de inflexión en la empresa y hacer una diagnosis que va mucho más allá de un análisis tecnológico, una visión holística, amplia, organizativa, que se toca muchos más aspectos. Incluso hemos visto nosotros que hay muchas empresas que ya han implantado muchos proyectos de Industry 4.0 y actuaciones, y gracias a este tipo de actuaciones y reflexión, dar un paso atrás, pero con una visión también mucho más amplia y transversal, y para garantizar realmente que el plan de transformación digital que desarrollen tenga una visión mucho más transversal, que no solo tenga una visión de procesos, sino también clientes, proveedores y la integración global de toda la cadena de suministro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora entramos en el turno de preguntas. En el preguntas que tenemos a continuación, donde os presento también a Juana González, que es la responsable de programas de Industry 4.0 de la Fundación EOI y también muy vinculada a la ejecución de este tipo de programa Active Industry 4.0. Y vamos a empezar a contestar a lo que son las preguntas, algunas de las cuales ya tenemos en el chat, y voy a ir lanzando en función de la temática. En primer lugar, se está hablando sobre las consultoras acreditadas y el tema de acreditación. Veo que Rafa González, por ejemplo, pregunta si un asesor acreditado por parte de Acció debería volverse a acreditar. Aquí, básicamente, comentar que estamos hablando de dos tipos de acreditaciones ahora mismo. Acció tiene un programa de acreditación de asesores para participar en los programas de ayudas que tenemos publicados, como entre ellos el de cupones Industry 4.0 que he comentado,
Pero en el programa Active Industry 4.0, la cartera de consultoras que están acreditadas, homologadas de alguna manera por la Fundación EOI, es una lista que está cerrada ahora mismo, son 20 consultoras. Si no me equivoco, Juana, es una lista que corresponde a una licitación que se abrió el 2018 y está vigente hasta finales de este año. Eso es. Y por tanto no se puede dar entrada a nuevas consultoras que no estén en este listado ahora mismo, ¿verdad? Justo. A ver, la única manera de poder contratar para dar servicio a unas ayudas reglamentadas por una orden de bases y además contratado por una fundación pública como somos nosotros es a través de un concurso público, de una licitación. Se hizo la licitación efectivamente en 2019, se presentaron un montón de más de 40 entidades y bueno, quedaron acreditadas estas 20 que realizaron el servicio, entre las que está IDOM, evidentemente. Ellas realizaron el servicio en el programa de 2019 y para este de 2020 también contamos con ellas. El listado está publicado en la página donde habéis comentado durante toda la presentación, la página dentro de la web de EOI donde pueden inscribirse las empresas, ahí donde se menciona que el servicio lo realizan entidades acreditadas, pueden descargarse el PDF donde están las 20 empresas. De todos modos, el contacto con la consultora y demás y un poco la gestión de los hitos durante el programa se realiza en una plataforma de gestión a la que accedemos, como bien conoces, Carles, accedemos los consultores, las empresas beneficiarias, los gestores como nosotros, vosotros, el ministerio. Y en esa plataforma es en la que las beneficiarias eligen o seleccionan a la entidad consultora con la que quieren trabajar a través de una información básica que las consultoras presentan y con eso seleccionan ellas. O sea que dentro, lo que sí que es cierto es que dentro de las 20 acreditadas, las beneficiarias tienen libre elección. Perfecto, muchísimas gracias, Juana. Aún así, nuestra voluntad, y esto es un tema que hemos trasladado ya también al Ministerio, es que para convocatorias futuras, 2021 adelante, este listado se pueda abrir y a participar otro tipo de entidades. Es un debate que está abierto, todavía no está cerrado, obviamente, pero de momento para esta convocatoria el listado es cerrado y a estas 20 consultoras que ha comentado Juana. También hay otra pregunta relacionada con el perfil del beneficiario. Como entiendo que, como he hablado también del programa de cupones Industria 4.0, que va dirigido exclusivamente a pymes, simplemente aclarar que el programa Activo Industria 4.0 va dirigido a cualquier empresa industrial, independientemente de su tamaño, según las características que ha comentado Fernando en su intervención. Estamos hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas industriales que tengan actividad industrial y los CNAEs que ha comentado en su intervención. Otra cosa sea que a partir de aquí, una vez realizado la consultoría y haya elaborado un plan de transformación digital, pues puedan optar a un tipo de ayuda u otro en función del perfil de la empresa. Si opta a los cupones, básicamente solo podrán empresas industriales, pymes, que sean pymes, pero a través también de la Fundación EOI, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también hay otros programas como el Financia Industria Conectada, que es un programa de financiación para todo tipo de empresas industriales también, en el sentido, beneficiarias de la activa, si no me equivoco, Fernando. Eso es. O sea, independientemente de lo que dices, activa se puede presentar cualquier tipo de empresa independientemente de su tamaño. Es cierto que según los criterios de la convocatoria, pues en función del tamaño se obtiene una puntuación u otra para la posterior selección de las empresas beneficiarias y se puede empalmar el programa, al igual que vosotros tenéis los cupones, pues es un programa de financiación de proyectos relacionados con Industria 4.0 en el que los beneficiarios del programa Activa pues tienen cierta prioridad de acceso a ese programa en el momento que este se convoque para ejecutar esas actuaciones. Exactamente, y en todo caso también informaros que lo que hacemos desde Acción siempre es intentar complementar al máximo los programas, intentar no repetir ni duplicar nada, intentar complementar. Hay otra pregunta en el chat que hace referencia al perfil de empresas beneficiarias o que puedan participar en este tipo de cursos, que
el curso de Industria 4.0 que realicemos desde Acció y creo que también en Fundación EOI está abierto a cualquier tipo de empresa, no solo industrial, sino pequeño o grande, en ese sentido, al menos el de curso de Industria 4.0 de Acció seguro, cualquier perfil y sector. Es verdad que en la primera edición que se hizo del curso de inmersión digital para directivos por parte de la Fundación EOI, donde colaboramos también desde Acció con ellos en la parte de la ejecución, era un curso que estaba destinado a pymes porque estaba financiado por fondos FEDER y este era el requisito. No sé si, Juana, si los cursos que tenéis ahora también publicados desde y publicaréis en el 2021 desde la Fundación EOI tendrán un perfil concreto también de beneficiarios. Pues mira, efectivamente los de inmersión digital tienen que ser para pymes porque están financiados por Fondo Social Europeo. Así fue el que hicimos en colaboración con vosotros en Barcelona. Lo que pasa es que, como bien sabes, ese mismo curso se vio afectado justamente por el tema del COVID y tuvimos que dejar de hacerlo presencial a mitad de curso y rediseñarlo pasándolo a online. Lo que hemos hecho ha sido continuar con esa metodología online, puesto que ya no se podía realizar formación presencial, lo que dejaba de tener también sentido en cuanto a la territorialidad. Como el curso era online y podía acceder cualquier empresa de cualquier sitio, no eliminamos el tema de la territorialidad. Lo que pasa es que en ese caso lo que hemos hecho ha sido enfocarlo a sectores. Entonces, justamente lo que hemos hecho desde entonces ha sido convocar programas de inmersión digital dirigidos a sectores concretos. Hemos impartido ya el del sector alimentación, el del sector químico, la industria de la moda y ahora, justamente esta semana, lanzamos componentes de automoción. Eso quiere decir que en esta línea vamos a continuar. Sí que tendrán que ser pymes, puesto que continuamos con Fondo Social Europeo, y sí que tendrán que ser industrias, puesto que los programas van dirigidos a los sectores industriales. Pero cada edición será dirigida a una de las industrias que desde el Ministerio se quieren también impulsar. De todos modos, con los fondos de recuperación que van a venir, probablemente diseñaremos otro tipo de formación también relacionada con esto y en ese caso yo lo que sí les animo es que estén muy atentos tanto a la web del Ministerio como a la web de EOI para informarse de las próximas convocatorias. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, Juana. Comentar también, por una pregunta que veo en el chat también, que la sesión de hoy se estará filmando y que todas las ponencias y presentaciones las estarán a vuestra disposición, se colgarán a través de la página web que tenemos en este acto, en la agenda de acción. Por lo tanto, si no hay inconveniente por parte de Fernando también y por parte de Marta, dispondremos también de vuestras presentaciones para colgarlas. Uh-huh. También confirmar que, ante otra pregunta, que en esta convocatoria activa Industria 4.0 el máximo de beneficiarios son 30 empresas catalanas con el Servicio Operativo Cataluña y es un proceso de concurrencia competitiva. Se presenta a través de la Fundación EOI y se ejecuta y se evalúan desde allí directamente. Acció tiene un rol también en la comisión de ayudas como validador al final de la propuesta que se haga por parte de la Fundación y el Ministerio, en la evaluación que ejecutan ellos. Y, por lo tanto, nuestro rol cae más también en la parte de seguimiento, acompañamiento y combinación de servicios y instrumentos complementarios a esta consultoría que se ejecute desde la Active Industry 4.0. También se comenta si hay previsto que se lancen ayudas a las inversiones en maquinaria 4.0, ¿eh? Ya sea lo que sea a nivel de ingeniería, por ejemplo, hay otros países como en Italia que está subvencionando la renovación de maquinaria, o regiones como el País Vasco, por ejemplo. Entonces, la pregunta es si hay algún tipo de línea prevista para inversiones en maquinaria, renovación de maquinaria. Yo entiendo, Fernando, que por lo que es el financia industria, son inversiones asociadas al plan de transformación digital. No es una línea específica para la renovación por sí de maquinaria, sino van asociadas a un plan de transformación digital, entiendo.
Eso es, las ayudas estas están dirigidas, como bien dices, al plan de transformación. No obstante, se está rediseñando ese programa de financiación, pero sí que existe otro programa en el Ministerio, que lo llevan otras subdirecciones, que es el programa de Reindus, de reindustrialización, en el que sí que está previsto la inversión para, como su nombre indica, renovación de maquinaria y modernización de instalaciones y procesos productivos. Estos programas ya se han finalizado la convocatoria de 2020, por lo que debéis estar atentos para la publicación 2021, que probablemente con presupuestos, pues en el primer semestre de 2021 queden publicadas las convocatorias. Perfecto, muchísimas gracias. También hay una pregunta relacionada o un comentario o reflexión relacionada al volumen de empresas, 30 empresas. Realmente, comparado con el tejido industrial de Cataluña, pues es un número relativamente pequeño, pero como he comentado también, lo que hacemos es intentar complementar al máximo posible con otros mecanismos de apoyo. Por tanto, esta línea del activo Industria 4.0 tiene un máximo ahora mismo de 30 empresas, posiblemente beneficiarias, pero como he comentado también al principio, a partir de marzo, una vez cerrado ya esta convocatoria, se lanzaremos el programa de cupones Industria 4.0, que también impulsa o subvenciona de alguna manera la elaboración de diagnósticos Industria 4.0, con lo cual la idea es que durante todo el año siempre haya un programa activo con la idea de intentar llegar al máximo de empresas industriales o empresas en general de otros sectores a través de cupones que puedan beneficiarse de ese tipo de ayudas y, por tanto, ejecutar ese tipo de actuaciones. Hay una pregunta también por parte de Albert que me pregunta que para hacer el test de evaluación la consultora pues hace una serie de visitas in situ, entiendo, y que entiendo, hablas aquí de más o menos 50 visitas, pero hay 20 consultoras, por tanto habrá más de, me refiero de menos visitas por en consultora, entiendo, no sé si hay un ratio de reparto entre consultoras o es a criterio de la empresa que la selecciona, pero nos pregunta si podemos explicar un poco más el proceso de evaluación asociado a la convocatoria Activa Industria 4.0. Perdona, igual, Carla, si me permites, creo que igual ha habido algún tipo de confusión. Realmente no son 50 visitas in situ, sino son 50 horas de consultoría. Se realizan tres visitas in situ, ¿no? Por lo tanto, aquí puede que sea la confusión. Vale, puede ser. Visitas de la duración que haga falta, ¿no? Pues probablemente de media jornada o algo así, pero en total la dedicación entre el trabajo pues, de back office que tiene que hacer el consultor, etcétera, son 50 horas. Perfecto. En cuanto a la evaluación, si quieres, preguntaban, sí. Si no me equivoco, sobre la evaluación. Sí, de las bueno. inscripciones, sí. La evaluación es absolutamente por criterios objetivos, está publicado en la convocatoria, lo pueden ver en la propia web y se basa fundamentalmente en el tamaño de la empresa y en el nivel de digitalización, que se basa también en el tamaño de la empresa según la información que proporciona la propia empresa y el nivel de digitalización según el autodiagnóstico de ADA. En ambos casos se priman los puntos intermedios, es decir, en el tamaño de la empresa se priman las medianas empresas frente a las muy pequeñas que bueno, tienen menos capacidad de absorber este tipo de programas o a las muy grandes que realmente pueden encontrar otros mecanismos de financiación más fácilmente que las medianas. Igualmente, en el nivel de digitalización, las muy, muy pequeñas que no han iniciado ningún proceso ni ningún avance en su digitalización, pues lo aprovecharían menos. Y las grandes, pues de nuevo, pueden encontrar otros niveles, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando, evidentemente, en el caso de que las solicitudes rebasen las plazas. Sino con cumplir con los criterios para ser beneficiaria podrían entrar. También comentaros que no lo hemos dicho antes, que efectivamente la convocatoria está abierta desde hace unos días, pero ya tenemos dos empresas inscritas de Cataluña. Entonces, animo desde luego al resto de empresas a que se vayan apuntando ya porque bueno, sería ideal poder cubrir desde luego todas las plazas. Gracias, Juana. Sí, insisto en el tema del perfil de asesor acreditado.
Esta convocatoria, otra pregunta que hay, está enfocada básicamente, o las consultoras que pueden participar son estas 20 consultoras que forman parte del listado que está publicado en la página web de la Fundación EOI, vinculada al programa Active Industry 4.0. Otro tipo de acreditaciones que para perfiles de consultoras o de personal cualificado en el ámbito de Industry 4.0 que tenemos desde Axió y vinculado a nuestros programas, es un proceso de acreditación que está abierto y, por tanto, cualquier especialista se puede acreditar en cualquier momento, bien hasta mayo del 2022. Por tanto, simplemente insistir que este programa está limitado ahora mismo a este tipo de a este 20 empresas consultoras homologadas por la Fundación EOI. Veo que aquí hay dos preguntas más. Pregunta Rian Sérez López, ¿con qué departamentos de la empresa reúne el consultor durante esos 3 días de visitas? No sé si Fernando o Marta quizás o Juana. Marta, y si no, pues bueno, al final esto es a conveniencia entre consultor y empresa en función de las necesidades previas identificadas. Con la consultoría, esto seguro que lo explica mejor Marta, pero la consultora en esa fase de contacto inicial pues va a ver dónde están las carencias, dónde están las, dónde hay más potencial o dónde se pueden llevar a cabo más acciones y en función de eso pues dedicarán esas visitas y esas reuniones a focalizarse en las áreas que más potencial tienen o que más necesidad. Sí, quizá en la etapa más inicial de diagnóstico, pues si hay de estas 5 dimensiones de las que hemos hablado, ¿no? Infraestructuras, este ámbito más estratégico, procesos, productos, probablemente son 5 cabezas diferentes o puede ser que en una misma cabeza haya varios de estos temas, ¿no? Pero en general sí que necesitamos las personas que tengan estas 5 visiones, al menos en esta primera sesión. Entonces, pues bueno, sí, normalmente pues quizá la parte de productos y procesos puede ser la misma persona que tenga el conocimiento. La parte de estrategia pues suele ser un perfil más de gerencia, la parte de infraestructuras pues si hay un perfil más de IT, dependerá de cada empresa, ¿no? Normalmente en las empresas más pequeñas pues es eso, una misma persona se encarga de varios temas y por lo tanto pues no es necesario contar con tanta gente. En las más grandes sí que suele haber más dispersión, pero tampoco significa que todos ellos tengan que participar en las tres visitas durante todo el rato, ¿no? Sino que se puede distribuir pues para estar un rato con cada uno de ellos y por lo tanto la dedicación tampoco es tan grande. Yo creo que esto se puede hacer muy a medida, como comenta Fernando, de cómo es cada empresa y de las necesidades que tiene organizativas también para poder dar respuesta a estas sesiones. Perfecto. También hay una empresa que pregunta si se puede compartir el link de las 20 consultoras. Veo que Fernando me lo ha hecho llegar, pues si te parece lo vamos a compartir también públicamente. A ver si me permite. Bueno, a la que pueda compartirlo no os preocupéis que lo compartiremos, ahora mismo no me permite el chat. En todo caso, veo que no hay ninguna pregunta más. No sé si queda alguna así abierta que se pueda hacer. Pues en todo caso, si compartiremos el listado, no os preocupéis, de las entidades consultoras. Si os parece, damos por cerrado la jornada del webinar de hoy. Agradecer tanto pues, a Juana, a Fernando y a Marta vuestra participación e intervención, con la confianza de que las ideas pues, hayan quedado muy claras, las características del programa, y animaros a todos vosotros a nivel de empresas, que por favor, pues no tengáis ninguna duda a la hora de presentar y aprovechar esta oportunidad. Es una convocatoria que funciona bastante bien. También, como ha comentado Marta, este año no hay ningún tipo de presión a nivel de calendario desde el punto de vista de que se iniciará a partir de marzo seguramente el desarrollo de las presentaciones, de la ejecución de las consultorías. Y hasta bien entrado junio y julio y aquí en ese sentido pues animaros a que no dudéis si tenéis claro la necesidad de tirar adelante con un programa de consultoría
para plantear o identificar oportunidades a la introducción de este tipo de tecnologías en vuestras empresas a nivel de organización y con una visión holística y amplia de todos los procesos, y incluyendo las personas y también el nivel de negocio, pues adelante, animaros que hasta el día 12 de enero podéis presentar la candidatura a través de la página web de la Fundación EOI. Y para cualquier duda que tengáis al respecto, pues no dudéis en contactar tanto con la Fundación EOI, en los correos y contactos que os ha facilitado, como con Acció y con el programa Industria 4.0 a través del programa ProAcció 4.0 de Acció. Sin más, pues agradecer vuestra asistencia, participación y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y buenas tardes.